Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Sé que el BMW LDMH es un coche que a muchos de vosotros os llama la atención, pero que a la vez os da un poquito de miedo y no os habéis atrevido todavía a correr con él. Así que vamos a intentar dar unos pequeños consejos y estoy seguro que con ellos vais a mejorar. Momento de salir a pista y mostrar los dos grandes retos que nos propone este coche. Para mí tiene dos cosas muy complicadas. Una, la frenada. Otro, el paso por el centro de la curva. Y vamos a dar los dos grandes consejos, o cómo creo yo que se mejora más en este coche, que es lo que a mí más me costó aprender y lo que más me costó cambiar, porque yo vengo de usar mucho GT3 y es un cambio de concepto absoluto. Vale, vamos a centrarnos en lo primero de todo, en la frenada, ¿vale? Lo más importante de este coche, importante frenarlo en recto. Un porcentaje muy alto de freno al inicio y muy rápido desahogamos el freno. Incluso puede ser del 100%, el inicio de la frenada. Fijaros. Si frenas al 100% y desahogas muy rápido el freno, no hay ningún problema. No os digo que todas las frenadas de este coche las hagáis al 100%. No es eso. Pero me refiero a que puedes hacerlo siempre y cuando la pisada inicial sea muy fuerte, pero muy rápido desahogues el freno. Porque si no, vas a bloquear, vas a ser un pasajero del coche y no vas a tener nada que hacer. Ojo, parte importante también de esta curva, de la que vamos a pasar ahora. Este coche tiene mucho agarre, muchísimo agarre. Entonces puede ser muy agresivo en el paso por curva. Pero es importante que gestiones el gas y no pises a fondo antes de tiempo. De nuevo, frenamos de forma regresiva. Pasamos por la curva rápido, pero no damos gas a fondo hasta que el coche no está perfectamente encarado y estabilizado en la recta. Y es muy importante eso, que nunca con este coche deis gas a fondo hasta que el coche no sabéis que ya con el gas a fondo está más o menos recto y vais a poder encarar la curva sin problemas. Si aceleras a fondo mientras giras, el coche va a patinar bastante. Otra frenada muy fuerte. ¿Veis? Frenas muy fuerte, desahogas y no hay ningún problema. Y otra de las partes importantes que os quería comentar: el centro de la curva. Muy importante que el coche vaya solo en el centro de la curva, sin gas ni freno, ¿vale? Que una parte de la curva sin gas ni freno. Y aquí ya habéis visto cómo he tardado en acelerar, ¿vale? Cómo he tardado bastante en dar gas a fondo. Primero he acelerado solo un poquito, de nuevo. Frenamos muy fuerte. Ni gas ni freno. Un poquito de gas. Y cuando está encarado, a fondo. Esta es la clave para este coche. Si hacéis eso, tenéis muchísimo camino recorrido. De verdad, muchísimo. Otra vez, ni gas ni freno, gas, progresivo. Y cuando está encarado ya, gas a fondo. Vamos a intentar pasar la chicane. Habremos completado ya una vuelta. Y luego, en la T1 haremos una frenada espantosa, para que veáis el típico error que cometemos con este coche. Si hacéis esto que os he comentado, os aseguro que ya tenéis el 90% ganado. Luego, evidentemente, hay que dar vueltas en cada circuito para ir lo más rápido posible. ¿Veis? Otra vez muy poquito gas. Y luego gas a fondo. He hecho un pequeño off track, pero bueno, no tiene ninguna importancia. Pero veis, no doy gas a fondo hasta que no tengo el coche completamente encarado y tengo claro que ya puedo salir acelerando sin problema. Ahora vamos a hacer una frenada mala aquí. Además nos viene muy bien porque estamos llegando a un coche de una categoría inferior, a un GT3. Si aquí frenamos a fondo, pero no aliviamos el freno, pasa esto. Se nos descontrola. Y luego, si damos gas a fondo, ¿veis? El extraño que me ha hecho el coche. Vamos a pasar a este GT3. Y otra vez, voy a acelerar antes de tiempo aquí, ¿eh? Bueno, este GT3 ha querido ser un superhéroe. No pasa nada. ¿Veis lo que pasa? Esto que hemos visto ahí. Patina y perdemos tiempo. Estoy intentando exagerar todo, por supuesto, mucho, ¿eh? El freno y el gas. Pero son cosas con las que os vais a encontrar en carrera. ¿Veis? Otra vez. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? ¿Cómo se mueve por frenar mal? Y ahora, lo del gas en esta curva. Aquí salgo, me precipito acelerando y ¿qué pasa? Pasa esto. Importante. Repito. Frenar pronto. Muy fuerte y aliviar rápido el freno en el paso por curva. Dejar correr el coche y no dar gas a fondo hasta que no tenemos el coche prácticamente recto. Si hacéis esto, os aseguro que os va a ir muy bien con este coche. Ahora vamos a analizarlo en la telemetría, porque creo que es incluso más visual que en pista. Así que vamos a activar esto a velocidad normal de
de vuelta y fijaros, aquí, fijaros lo fuerte que estoy frenando, ¿vale? Gas a fondo, freno casi a tope y fijaros cómo a medida que voy bajando curva, marchas, perdón, voy reduciendo el porcentaje de freno. Cada vez, fijaros, cada marcha un poquito menos de freno. Y aquí ya. Acelero, bueno, es verdad que aquí acelero bastante pronto, aquí no hay casi un momento en el que esté sin gas ni freno. Pero el gas es muy progresivo, muy poquito, 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 poquito. Y cuanto más recto está el volante, ahí ya sí doy más gas. Cuando casi está recto, fijaros que gas a fondo de nuevo. Vamos a llegar a otra frenada bastante fuerte. Y lo mismo. Freno prácticamente al 100%. En este caso está al 80, 90 más o menos. Pero bajo marchas muy rápido. Y muy rápido deshago todo. Deshago, es decir, no toco ni freno ni acelerador. Fijaros que en este momento he empezado a girar y no estoy, para el que no lo esté viendo claro, ¿vale? Nosotros somos esta flechita y aquí tenéis las marchas y el volante, ¿vale? Fijaros que no estoy pulsando ni freno ni gas y así estoy empezando la curva, ¿vale? De nuevo, fíjate, aquí toco un poquito, hago un poquito del trail braking. A veces en mí es casi... Eso es un defecto que tengo yo por venir de los GT3. No lo puedo evitar muchas veces, pero bueno, aquí... No debería ni haber tocado ese poquito el freno, pero muy pronto estoy dando gas ya porque estoy en la salida de la curva. Lo que os decía, tardo un poquito, fijaros aquí, cuando el coche está más girado, doy un poquito de gas, pero cuando ya lo pongo recto, ya ahí sí le doy gas al 100%. Volvemos a avanzar. En este caso, la curva a la que llegamos es gas a fondo y volvemos a una frenada muy fuerte, muy parecida a la anterior que hemos visto. Fijaros, aquí ya estoy empezando a frenar, estoy tocando los dos pedales a la vez. Estas son las típicas cosas que la telemetría vemos que hacemos mal. Yo esto es un error que cometo también. Son errores que podemos ver además juntos. Gas y freno a la vez, malo. Pero bueno, aquí es como que lo quiero hacer tan rápido que tardo en soltar el gas y ya estoy frenando. Pero fijaros, muy rápido, una frenada. Fijaros lo hemos visto aquí. Una frenada fortísima del 90-95% quizá. Bueno, fijaros, aquí lo veis, 94,35%. Y es freno prácticamente a tope en quinta y muy rápido, vais a ver cómo he bajado muy rápido un par de marchas y ya he aliviado casi un 20 o un 30% el freno, un 30% de hecho. Aguantamos ahí, bajamos a segunda, alivio más todavía y aquí parece que no hay ni un punto en el que no esté dando ni gas ni freno, pero lo cierto es que debería haber dejado un poquito más de tiempo entre las dos cosas, ¿vale? Este es mi consejo, es que dejéis ahí correr un poquito más el coche incluso de lo que he hecho yo. Salimos girando bastante y dando poquito gas y a medida que enderezamos más el volante, damos más gas, ¿vale? Damos más gas y ahí ya estamos casi acelerando a fondo. Ahora vamos a salir a lo que es la zona del óvalo. Zona del óvalo, otra vez, más de lo mismo. Frenada fuerte, aliviamos muchísimo el freno y aquí prácticamente fijaros que ya no estoy frenando cuando entro a la curva. Y ahora ya cuando empieza a salir, empieza a dar gas de forma más progresiva y cada vez volante más recto, cada vez más gas. Es todo el rato lo mismo. Ahora ya, bueno, llegamos a la chicane, que no tiene mucho misterio, pero bueno, básicamente es lo que os decía. Todo el rato el mismo consejo. Frenar mucho, muy pronto, aliviar muy rápido. Centro de la curva, ni gas ni freno. Gas hasta que, en la salida de curva, hasta que el coche esté recto y cuando esté recto, acelerad. Si hacéis eso, tenéis bastante ganado. Vamos a ver ya la chicane porque ya llegamos a ella. Fijaros, aquí no freno tan fuerte al inicio porque es una curva rápida y creo que frenando tan fuerte se me puede descolocar más el coche de lo que me puede ayudar. Así que no freno tan fuerte, levanto un poquito sexta, quinta, aún así bajo hasta el 50% de la frenada. Incluso llego a cuarta, dejo suelta, aquí fijaros que no estoy tocando ni gas ni freno en la salida de la... el centro en este caso de la chicane. Y cuando más o menos veo que ya está encarada la salida, empiezo a dar gas hasta subir al 100%. Y esto sería una vuelta en Daytona, pero esto es aplicable a todos los circuitos. Pues esto es todo, espero que los consejos os hayan sido de ayuda. Tampoco yo es que sea un experto en el BMW LDMH, pero sí es cierto que estos consejos que yo os he dado a mí me han servido para hacerlo mucho mejor y disfrutar mucho más de este coche. Así que simplemente espero que hayáis disfrutado de ello. Cualquier duda o consejo lo podéis dejar en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo. Adiós.